Hola, hola, hola chicos, saludos, 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 bienvenidos. Ya vamos a comenzar la clase de hoy. Regálenme un minutico, por favor, ya vamos a comenzar. Saludos chicos, saludos, 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 bienvenidos, bienvenidos. Muy pero muy buenas noches para todos, muchachos. Denme un momentico por aquí. Perfecto. Ya vamos a comenzar. Okay. Perfecto. Perfecto, muchachos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos chicos. Vamos a comenzar en este momento. Vamos a ver quién está por aquí conectado. Veo a Andrés Acosta, Anthony Morán, amigo Carlos González, Mauro Gran, Carlos Tenorio, Sandra Viviana, Henry Gregorio, Víctor Barahona, Ángela Villegas. Saludos, Ángela. Norman Pérez desde Mérida, Venezuela. Villa el Desafinado. Buenísimo, buenísimo. Alfredo Arnao, saludos, Alfredo. Jesús Mendoza, Dani Mendoza, Hugo Anthony Palma, Osvaldo David, saludos, Víctor Roldán, Hauger Montes, Natalie Jiménez, José Ailán, Yanerkis Misel, Julio López, Antonio Lara, Humaira Montilla, Karen Vargas, Jorman Araque. Muy bien, se van conectando más compañeros por aquí. Perfecto, muchachos. Aquí está. Listo. Nosotros ayer nos conectamos, ¿verdad? Y realizamos tres análisis, chicos. Bien, en la clase de ayer. Recuerden que las clases siempre quedan grabadas allí, ¿verdad? La pueden buscar en el momento que usted lo desee. Usted ya tiene el link aquí mismo en el grupo, ¿verdad? Que lo único que tienes que hacer es darle clic y en este caso los va a llevar a la clase que se dio en ese momento. Vamos a buscar aquí. Un momentico. Okay. Sí, aquí está, analizando pares de divisas. Esta es la clase justamente que nosotros vimos ayer. ¿Bien? Nosotros vimos tres pares de divisas, chicos. Tres pares de divisas, por lo que yo tengo por acá al pendiente. Bien, el primero de ellos fue CAT-CHF.
Vamos a ver si lo conseguimos aquí. CAT-CHF fue el primer par de divisas. Sí, ahí está, véanlo, CAT-CHF. El segundo fue EUR-CHF. Vamos a ver si lo conseguimos por acá. EUR-CHF, 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 EUR-CHF. Ahí está el segundo, EUR-CHF. Y el tercero fue NZD-CAT. Bien, esos fueron los tres pares de divisas. Sí, ahí está, justamente. Vuelvo y repito, CAT-CHF fue el primero, EUR-CHF fue el segundo y NZD-CAT fue el tercero. Entonces, vamos a buscarlo en ese mismo orden. Bien, vamos a buscar en ese mismo orden. Vamos a comenzar con CAT-CHF. Vamos a observar qué pasó con ese análisis que nosotros hicimos ayer, muchachos. Bien, y aquí está. Estamos comenzando con CAT-CHF, muchachos. Vean. Por favor, absolutamente toda la estructura formada por este par de divisas. Detallen, por favor, absolutamente todo. Es decir, que si usted ayer me hizo caso, ¿verdad? A la operación que yo le dije, si usted ayer me hizo caso a esta oportunidad de entrada, ¿verdad? Usted se ganó 45 pips. ¿Ok? Si usted realmente me hizo caso a lo que yo le dije ayer en la clase de ayer. Bien, ahí está. 45 pips. Vamos a ponerlo acá. 45 pips. Cumplió perfectamente. E incluso cumplió un poquito más, pero no vamos a ser avariciosos. Tranquilito, nos quedamos con nuestros 45 pips que en este caso buscamos, ¿verdad? Dentro de lo que era este par de divisas. Bien, ahora bien. Vamos a hacerle un repaso, ¿verdad? A este análisis con respecto a todo lo que nosotros podemos observar en pantalla. Bien, es decir, vamos a practicar aquí, vamos a desarrollar mucho más conocimiento todavía. Bien, ahora bien, vamos a prestar la atención. El análisis a mí me gustaba y le decía, chicos, a mí me sigue gustando mucho a venta, me sigue gustando demasiado a venta este análisis, le decía yo. Yo creo que puede caer nuevamente, ¿bien? Porque sería un tercer punto de entrada, justamente en ese mismo nivel de precio, me está gustando muchísimo. Simplemente que lo que le falta es volatilidad. Y ahí usted puede ver justamente todos esos movimientos que se presentan, ¿bien? Podemos entender que es el par de divisas CAT-CHF, es decir, dólar canadiense contra el franco suizo. Y podemos entender que su mayor movimiento, ¿verdad? Iba a ser dentro de la sesión de Londres, ¿bien? Dentro de la sesión de Londres, donde naturalmente este par de divisas podría empezar a dar los movimientos que nosotros queríamos buscar dentro de él. Y mira, vamos a observar perfectamente sobre el nivel de punto de entrada. El nivel de punto de entrada fue un nivel muy bonito, realmente, que nosotros podemos observar dentro del precio 0.68000, lo cual está enmarcado con tres niveles de cero, que ustedes saben que a mí en lo particular me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, y trabajamos mucho en este par de divisas en base a la estructura. Muchísimo, pero muchísimo. Trabajamos mucha estructura. Identificamos puntos, identificamos zonas, identificamos niveles de mechazo para poder lanzar lo que era el stop por encima, lanzamos línea de tendencia alcista, lanzamos línea de tendencia bajista, lanzamos niveles de cuello, niveles donde el precio podía detenerse y significaría que tendríamos que cortar la operación. Es decir, trabajamos mucha, pero mucha estructura. Bien, dentro de estos pares de divisas, trabajamos mucha estructura. Bien, y esto es lo que a mí más me llena de satisfacción enseñarle a ustedes que no sean dependientes, en este caso, vamos a ponerlo así, que no sean dependientes de indicadores ni de la suerte, no, sino que sean dependientes de hacer las cosas de la forma lo más profesional posible que ustedes puedan para que les pueda ir saliendo mejor las cosas
dentro de este modelo de negocio, ¿okay? Entonces, me gustó muchísimo el posicionar una línea de tendencia alcista de este nivel hacia arriba, ¿bien? Identificando que la ruptura, ¿verdad? Que la ruptura, si el mercado se pasaba hacia la zona derecha de la gráfica, ¿verdad? A mí me iba a gustar muchísimo más para poder tener una oportunidad de entrada en venta. Sin embargo, si el mercado respetaba y seguía dentro de la parte izquierda de la línea de tendencia alcista, es decir, que tenía muchas probabilidades de seguir subiendo, ¿ok? La operación no fue perfecta. La operación quiso, en este caso, lanzarte un nivel de manipulación, bien, porque eso lo está haciendo muchísimo el mercado. Sin embargo, cumplió absolutamente todos los parámetros establecidos que nosotros veníamos indicando, bien. Entonces, voy a quitar aquí esta flecha también, porque quiero que, esto es lo malo de quitar la flecha. Quiero que identifiques mucho más visualmente todo lo que pasó con este par de divisas, chicos, porque todo es visual, chicos, todo es visual y todo es la toma de decisiones que nosotros podemos ir teniendo en cada uno de estos pares. Chicos, miren, aquí está, ahí está la vela bajista de las 2 de la mañana, dense cuenta, la vela bajista de las 2 de la mañana, donde aperturando el mercado, tú pudiste haber entrado en la operación. Si no quisiste allí, hubieses podido entrar incluso mucho antes de la operación, sin esperar antes de la sesión. ¿Por qué? Porque el mercado estaba respetando muchas veces esa zona de allí, estaba súper excelente y muy bonita. Incluso yo ayer les dije a ustedes, bueno chicos, miren, si yo tuviera que meter en la operación, yo esperaría la siguiente vela. Si respeta, le di varias instrucciones, lo pueden ver en la clase de ayer, por eso es que está allí grabado, para que no digan, no, profesor, usted no dijo eso. Sí, sí, lo dije, ya está grabado, ¿bien? Y mira, perfectamente la operación empezó a cumplir con esa vela japonesa de allí que tengo que marcar. A las 5 de la mañana dio ese primer golpe de poder haber entrado a la operación si no entraste anteriormente, ¿bien? Ahí empezó a dar el movimiento específico que nosotros queríamos. La vela de las 6 de la mañana fue esta, mírala allí, ¿ve? Terminó siendo bajista, pero esa vela fue muy representativa por si tú quisieras entrar nuevamente a la operación, hubieses entrado con esa vela de las 6 de la mañana. Y tú me dirás, profesor, pero, o sea, ¿cuál sería la razón del por qué yo tenga que entrar en esa vela si quisiera hacer otra entrada en esa operación? Sí, porque allí tenías la confirmación de la ruptura del nivel de cuello. Es decir, si tú le pudiste haber metido aquí una venta, aquí, justamente con esa vela de las 6 de la mañana, pudiste haberle metido otra venta más, porque ya tenías todas las confirmaciones habidas y por haber, porque eso ya iba para abajo, ¿bien? Y fue tan bonito y tan perfecto y espectacular que incluso la noticia fundamental fue favorecida para el movimiento que nosotros estábamos buscando. Incluso yo les decía a ustedes, chicos, ve, esto necesita seguimiento a la acción del precio. Si ustedes ven que no rompe ese nivel de precio, que no rompe, usted se tendría que salir de la operación. Pero si usted ve que rompe, deje correr eso hasta el nivel de take profit, que eso va a llegar. ¿Y qué pasó? Mira, ve, rompió de un solo golpe y llegó hacia dónde. Hacia el nivel de take profit. Entonces podemos destacar que el nivel de take profit fue perfectísimo. Chacho, dense cuenta, ve. El nivel de take profit fue pero perfectísimo, perfectísimo. Dense cuenta allí cómo respetó el nivel de take profit y dense cuenta aquí también cómo está respetando el nivel de take profit. Es decir, que la colocación del nivel de take profit fue perfecto. El nivel de cuello, espectacular. Este nivel aproximado que sí se detenía allí también fue excelente. Y miren el stop, mucho más todavía. El mercado llegó hasta aquí. El mercado llegó hasta 7 pips nada más. Mira, 0.68, 0.73, ahí está el precio en la parte derecha. Subió 7 pips nada más, lejos del precio de entrada. Nosotros le colocamos 25 para protegernos de los posibles mechazos. Es decir, muchachos, para mí esto fue una excelente operación. Para mí, para Luis Peña, esto fue una excelente operación. Así que quisiera que usted me dijera qué les parece a usted este análisis en específico, qué puede usted destacar de aquí, si usted le gustó, si usted le metió a la operación, si usted pudo ganarle, si no le mentiste. Quisiera tu opinión. Vamos a ver quién me responde por acá. Vamos a ver los comentarios de los compañeros. Muy buenas noches a los compañeros que se siguen conectando por acá. Buenas noches. Ok.
Ese apenas es el primer análisis de los tres análisis que hicimos ayer, ¿ok? Vamos que estamos aprendiendo, vamos que nos estamos educando. Yoraco Sanz me dice, profe, si tomé la baja con una ganancia de $5, muy bien, Yoraco, felicitaciones por allí. Cecilio, yo sí entré. Cecilio me consta porque me dejó el mensaje por allí. Saludos, Cecilio. Activo, hermano. No, esa operación estuvo muy bonita realmente, ¿bien? E incluso si ustedes la observan, si aquí nosotros tomamos esto como una tendencia alcista o micro alcista, fue un primer golpe, fue un segundo golpe con ruptura y mira, un buen patrón allí para poder entrar a la operación que se dio de una forma muy bonita. Realmente me gustó mucho, me gustó mucho. Vamos a ver quién más comenta por aquí. Vamos a ver. Bueno, más nadie por allí. Vamos entonces a avanzar. Está, qué nivel tan bárbaro de analizar. si supiera que no es un nivel fuerte, ¿bien? Tratamos de ser lo más básico posible, ¿bien? A mí me gusta mucho lo básico. Mientras más básico, mientras más limpia la gráfica, todas esas cosas, para mí siento que es mucho mejor, ¿bien? Buscamos el siguiente par de divisas que nosotros analizamos, que en este caso sería el EURCHF. Y aquí lo tenemos, EURCHF. Bien. Este par de divisas, muchachos, a mí me encantó. Bien. Y usted lo observa, ¿verdad? Y usted dice, Luis, pero es que no llegó al nivel de Take Profit. ¿Cómo te encantó tanto este par de divisas si ni siquiera llegó al nivel de Take Profit? Bien. Ustedes se preguntarán eso, pues. Me encantó tanto, chicos, porque justamente entró en la zona operativa como yo quería. Yo les dije, chicos, miren, la única forma de entrar en esta operación, y mira, la pueden buscar, ahí está la clase grabada, muchachos, todo es en base a estructura. Se los dije, la única forma en que yo entre en esta operación es que entre en zona operativa y me dé confirmación a venta, posible pullback. Mira, ven, ruptura de piso, respeto como techo, poquito. Ahí está. Demasiado claro, demasiado preciso, una belleza de operación, bien, pero una belleza, belleza, belleza total. Me encantó muchísimo, bien, y cumplió también con la correlación que en este caso estábamos trabajando con EURCHF. Yo les dije, chicos, miren, aunque este no es un nivel de precio cerrado, ¿verdad? Les dije que de igual forma era un nivel importante dentro del mercado en este par de divisas porque nos demostró una, dos, tres veces en el mismo estructura, en la misma estructura cercana. Más un rechazo, más otro rechazo, un respeto, ruptura y aquí incluso está de nuevo cerca allí en ese mismo nivel de precio. A mí este par de divisas, sinceramente, me encantó, me encantó, me encantó muchísimo. Ahora vamos a hacerle, ¿verdad? Lo que realmente, o las decisiones que realmente nosotros debíamos haber tomado al observar este par de divisas. Y no la quiero decir yo, chicos, no la quiero decir yo, porque aquí claramente el mercado te dijo, ciérrame. Chicos, ¿por qué yo estoy diciendo que el mercado les dijo, ciérrame? Cierra ya mismo la operación. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Vamos a ver si alguien me responde. Vamos a ver si alguien me responde el por qué. Vamos a ver. Las noticias jugaron a su favor. Buen comentario por allí. Muy buenas noches, Derby. Pero no me han respondido exactamente lo que estoy preguntando. Por los dos rechazos que dio después de la vela bajista. Súper excelente, Anthony. Muy bien, hermano. Muy bien. Aquí está. Vamos a prestar la atención, muchachos, a este nivel de precio de acá.
Lo que yo estoy marcando en este momento, chicos, no lo estoy marcando por soporte o resistencia de peso cerrado. No, no lo estoy marcando por eso. Lo estoy marcando porque si tú estás haciendo un seguimiento a la acción del precio, ¿verdad? Y tú ves que tu operación está cayendo de una manera espectacular, me imagino yo que tú estás haciendo tu seguimiento a la acción del precio, ¿verdad? Si tú haces un seguimiento a la acción del precio, es imposible que tú pierdas una operación que lleves en ganancias. ¿Por qué? Porque el seguimiento a la acción del precio hace que tú tomes decisiones al momento. ¿Bien? Y eso es lo que a mí me gusta, hacer mi seguimiento. Vamos a prestar atención a esta vela japonesa donde yo tengo el clic puesto. La de las 9 de la mañana. Una vela japonesa que eso parece una estrella fugaz. ¿Bien? Una doji, oye, pero súper loca. ¿Bien? Pata para arriba, pata para abajo. Puro mechazo. Puro nivel de mechazos muy fuertes. ¿Bien? Entonces, este tipo de vela ya a ti te hace pensar en poder tomar una decisión, porque tú dices, oye, pero ya va, el mercado tan bonito que viene bajando, ¿cómo me va a salir esta vela? Con un rechazo de zona hacia arriba y un rechazo de zona hacia abajo. Pero si yo voy en venta, lo que más a mí me preocupa es la zona de rechazo hacia abajo. Tú simplemente al ver esa vela, ya tú tienes que tomar la decisión de salir de esa operación. Bien, de haber salido, pero de un solo golpe, tuviste tú que haber tomado esa decisión. Pero vamos a suponer que, bueno, chico, vamos a suponer, bueno, te gustó tanto la operación que le pusiste esperanza. ¿Entiendes? Te gustó mucho la operación, le pusiste mucha esperanza. Tú dijiste, bueno, ya va, vamos a tener paciencia, vamos a ir paso a paso. Le voy a dar la oportunidad a la siguiente vela japonesa, ¿verdad? Se forma la siguiente vela japonesa, que es esta vela de aquí, la de las 10 de la mañana. Observamos que tiene un mechazo abajo y terminó como con cuerpo arriba, siendo una vela que te está cambiando absolutamente la tendencia. Pero si nosotros observamos en ese momento, ¿verdad? Se verían que habría en este caso una vela japonesa bajista, rojita, rojita, bajando por aquí. Cuando tú estás haciendo ese seguimiento, tú dices, oye, perfecto, vamos a dejarla correr tranquilamente porque puede seguir bajando. Pero al usted ver que eso rechazó toda la zona nuevamente y se devolvió, muchachos, yo no sé qué más indicaciones quieren ustedes de que ustedes tienen que cerrar esa operación. De verdad que yo no sé qué más, o sea, ¿qué quieren ustedes? ¿Que yo los llame? Mira, despiértate. Son las 10 de la mañana, cierra la operación en un franco suizo que rechazó la zona dos veces. O sea, yo no puedo hacer eso, ¿entienden? Pero allí está, la operación a ustedes les habló, la operación a ustedes les habló y usted hubiese ganado un total de 24 pips. Ponerle 22 pips. Vamos a ponerle aquí que usted se ganó 22 pips en esta operación. Entonces, de los tres análisis de ayer, ¿verdad? Los dos que hemos revisado se dieron las dos operaciones. 45 pips dio CATCHF y 22 pips dio EURCHF. Bien. Y ya tú has entendido aquí ya que con señores, o sea, con un rechazo, tú tomas una decisión. Supongamos que le diste el beneficio de la duda, a ver si a la siguiente vela bajaba y te estaba bajando y te vuelve a dejar un rechazo. Señores, cierren. Cierren la operación, ciérrenla, ciérrenla. Luis, pero que me voy a ganar menos. No importa, positivo es positivo, muchachos. Y a veces ustedes dejan ir buenas operaciones o buenas ganancias simplemente porque quieren ganar más. Oye, Luis, pero son 22 pips nada más y yo quería ganarme 40. No, positivo es positivo. Mira, si tú sales en una operación con un pip en positivo porque se te devolvió, eso es excelente. Eso es excelente porque tú estás evitando las pérdidas, ¿ok? Así que eso es súper brutal. Te felicito por quien toma la decisión de salir en ese tipo de operaciones cuando el mercado se encuentra así en ese momento. Ahora bien, yo quisiera que ustedes me hicieran alguna pregunta, alguna duda con respecto a este par de divisas. ¿Qué usted opina? Si usted entró a la operación, si no entró. Cómo usted manejó en este caso este par de divisas, y si no lo pudiste manejar, ¿cómo tú lo manejarías? Pues cuéntenme, yo quiero saber su opinión. Vamos a ver qué me dicen.
Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver quién me dice algo. Vamos a ver quién me dice algo. Ok. En esa hora fueron más fuertes los compradores. Sí, Cecilia. Brutalmente que sí. Y con esos niveles de rechazo, mira, para cortar rapidito, para decir ya, hasta aquí llegué. Sin ponerme a inventar, hermano. Ya, hasta aquí llegué. Y listo, cierras tu operación tranquilamente, de lo más bello posible. Y estamos listos. De eso se trata. De eso justamente se trata, ¿ok? Bien. Muy bien. Súper excelente. Yo entré, me puse a jugar Call of Duty y que sea lo que Dios quiera. Ay, vale. Muy bien, muy bien. Y tenemos un tercer par de divisas, ¿verdad? Que también analizamos, que en este caso sería el NZDCAD. Entonces vamos a buscar qué pasó con el NZDCAD. Vamos a ver cuál fue la formación que hizo, si hubiésemos entrado a la operación, si no hubiésemos entrado a la operación, cuál sería en este caso la decisión a tomar. Yo les dije a ustedes, chicos, si yo tuviese que entrar en la operación ya mismo, yo entraría. Se lo dije así, de una buena vez. Le dije, muchachos, yo entraría de un solo golpe. Bien, se los dije, yo entraría de un solo golpe. Ah, bueno, aquí respondieron una persona, yo aseguré y cerré conservador. Muy bien, Doc Anthony. Anthony Alveiro, en la estructura que está actualmente se puede meter compra. Mira, está mandando la compra, Anthony. Sin embargo, yo no te recomendaría, yo dejaría que la dejaras correr, ¿ok? Derby Carolina, profesor, yo cerré en positivo, súper buenísimo, me gusta eso. Muy bien, ok. Y yo les dije a ustedes, muchachos, mire, a mí me encanta esta operación. Les dije a ustedes, yo voy a entrar de una forma agresiva. Se los dije ayer en la clase, Incluso a Cecilio no le gustó mucho. Me acuerdo yo. Cecilio decía, no, profesor, a mí no me gusta, descártala. A mí me gustó. Realmente a mí me gustó y yo hubiese entrado en esa operación. Mira, la operación, chicos, desde el punto de entrada hasta aquí, hasta donde llegó, movió 20 pips. Tuvo un movimiento de 20 pips, señores. Bien. Oye, con un movimiento de 20 pips, tú tienes que hacer algo, ¿verdad? Que se llama 20 pips. Tú tienes que hacer algo que se llama break even. Bien. Que simplemente lo que significa es, en este caso, mover el nivel de stop al nivel de precio de entrada. Es decir, proteger tu operación. ¿Por qué? Porque si el mercado se devuelve, tú vas a evitar las pérdidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tú lo aseguraste, ya tú moviste el stop a precio de entrada. Si el mercado hubiese seguido hacia abajo, perfecto, tú lo hubieses ganado, hubiese sido súper chévere. E incluso yo aquí no hubiese cerrado la operación, se los digo sinceramente. Luis, ¿y por qué no hubiese cerrado allí y ganado 20 pips? No. Yo con esta bajada hubiese pensado que era un movimiento natural del precio. Realmente se los digo, bien. Yo hubiese esperado realmente que el mercado siguiera bajando. Pero no siguió bajando, se devolvió y toca la operación break even. Es decir, que ni ganas ni pierdas. Tienes la operación en cero como si no hubieses operado. Cuando tú tienes una ganancia de 15, 20 pips, es recomendable que tú hagas un break even. En este caso también se le puede llamar como trailing stop. Bien, que es una decisión que puedes tomar, o que si no quieres tomar, no la tomas, pero te relaja demasiado, chico. Mira, cuando tú tienes una operación que se pone en positivo y tú le remueves ese stop para evitar las pérdidas, tu psicología cambia de una manera increíble. Tu cuerpo se relaja. Tu cuerpo se va a sentir más tranquilo porque ya aseguraste la operación y porque tú sabes que realmente allí tú no vas a perder porque ya estás asegurando la operación. ¿Bien? ¿Qué pasó aquí? Bueno, que por más que tú tenías 20 pips en positivo, la operación se te devolvió y te hubieses sacado en break-even. ¿Bien? Te hubieses sacado en break-even. Te hubieses perdido, supuestamente. Pero no estás perdiendo porque tú bajaste la operación, ¿verdad? Y estás allí súper chévere, súper bello y súper excelente sin ningún tipo de problema. Entonces, en ese TDCAT no hubieses ni ganado ni perdido. ¿Qué quiere decir? Que tú, con las tres operaciones de ayer, nada más con las tres operaciones de ayer, tú tuvieses, en este caso, ganado 67 pips en ganancia.
si tú hubieses hecho el seguimiento, ¿verdad? De las tres operaciones que yo te di ayer, 45 pips más 22 pips, tú te hubieses ganado 67 pips, que son súper chévere y súper excelente. Al menor lotaje que existe, que es 0.01, tú te hubieses podido ganar $6 con 70 centavos. O a 0.10, $67. Bien, o sea, esto es la constancia de poder ir trabajando. Y para hoy, que quieres hacer nuevos análisis, ya tú sabes que tú tienes una base de 67 pips para poder trabajar hoy. Tienes una base de 67 pips que estás dispuesto a perder. Bien, no, no, mira, yo tengo 67 pips en positivo. Puedo inventar hoy si quiero. Puedo meterle en este momento a compra, chico, a ver si quiero. Voy a arriesgar allí 12 pips. Puedes inventar, ya puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una base en ganancias. Bien, por eso es que yo les digo, chicos, miren, el trading son como trucos. El trading hay trucos, en el trading hay movimientos, en el trading hay cositas que tú puedes ir haciendo mediante que tengas pips en positivo. Bien, puedes arriesgarte más. O tal vez no desees arriesgarte, tal vez te gusta quedarte tranquilo ya, sin inventar, también. Pero es que todos somos diferentes, muchachos. Todos, absolutamente todos somos diferentes. Pero yo les explico es, ¿verdad? Las posibilidades que pueden también haber para que usted pueda realizar una operación, para que usted pueda meter su operación, para que tú hagas un scalping si quieres hacer un scalping de repente porque te sientes súper chévere. Y bueno, tengo 67 pips, me voy a quedar con 50, voy a arriesgar 17 en una operación porque no sé si puedo ganar 30 más. Ah, bueno, perfecto, eso es algo positivo para usted. Eso es una decisión personal. Bien. Y ahora bien, yo quiero preguntarle a ustedes, chicos, ¿quién metió la operación? ¿Quién metió esta operación? ¿Quién le hizo un análisis? ¿Quién tiene algo para aportar como conocimiento? ¿Quién le gusta hacer break-even? ¿Quién le gusta hacer trading stop? ¿A quién no le gusta? Quisiera justamente saber de eso. Vamos a ver los comentarios. Vamos a ver. Okay, vamos a ver. Antonio Lara, mano Antonio Lara. Luis, pareciera que en estos momentos de tantos fundamentales en la mañana es mejor operar entre 2 y 6 AM. Antonio, yo comparto tu opinión. ¿Ven? Oye, han existido demasiadas fundamentales en las mañanas. E incluso he visto, chicos, que hay muchas operaciones que se han empezado a cumplir a partir de las 9 de la noche. Horario que no tiene nada que ver con algunos pares de divisas, no sé si ustedes lo han visto, pero desde las 9 de la noche hay oportunidades de entrada. Yo me quedo impresionado, y más en estas últimas 2 semanas. Yo he dicho, bueno, Dios mío, pero ¿qué está pasando? En la mañana hay un montón de análisis fundamental que no dejan operar la sesión de Nueva York, pero en la noche se están dando oportunidades de entrada, el mercado se está moviendo, o sea, yo también me quedo impresionado, Antonio. Yo pienso lo mismo que tú, hermano. Pero lo mismo que tú, incluso soy más agresivo. Tú me estás diciendo de las 2 a las 6 de la mañana. Yo te puedo decir desde las 9 de la noche. El mercado está teniendo movimiento, está teniendo puntos de entrada. Yo me he quedado impresionado, en serio. Impresionado me he quedado yo. Bien. Cecilio Muñoz me dice: yo no entré en esa, no me gustó. Perfecto. Yo sé que no te gustó, Cecilio. Yo sé que no te gustó porque me lo dijiste ayer en clase. Por eso es lo que yo dije. Muy bien, muy bien, muy bien. Derby Carolina operó muy poco break even. Ok, Derby, muy bien. Es como ustedes se vayan sintiendo más cómodos, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo cuando tengo una operación que yo veo que tiene más de 20 pips, señores, y es la última operación que tengo, o es la única operación, o es la última operación del día, yo le pongo break even. Ok, le pongo break even, listo. También juego con el horario. Pam, pam, pam. Oye, un poquito aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí, un poquito de allá. Yo juego con todas esas cosas, ¿bien? Andrés Acosta, definitivamente con Luis cada clase se aprende más, compañero. No se pierde de nada. Muchas gracias, hermano. Saludos y un fuerte abrazo para ti, Andrés.
F, lo mejor debería ser respetar el plan de riesgo y no estar improvisando. Eso está bien, pero es que mira, cada par de divisas tiene un plan de riesgo diferente, tiene un plan de trading diferente, porque todas las operaciones son distintas. Bien, y como les digo, pues es dependiendo de la decisión que tomen cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo a veces no estoy de acuerdo con cosas que hacen algunos estudiantes míos de la mentoría. Yo no estoy de acuerdo. Pero ellos me dicen, coño Luis, entonces lo dejo de hacer. No. Una cosa es que yo no esté de acuerdo, pero si a ti te funciona, síguelo haciendo, brother. Bien, porque tú no tienes que operar igual que yo. Yo no tengo que operar igual que tú. No, yo saco lo mejor de ti, tú sacas lo mejor de mí. Y así vamos armando nuestras estrategias. Bien, porque de eso se trata. Anthony Morán me dice, yo antes de ayer hice una operación y le hice break even y gané 2.33 pips. 2.33 pips. O $2.33. Porque tal vez te pudiste haber confundido. Pero entonces, tú le haces un break even con unos pips más, ¿verdad? Como para tratar de salir en positivo. Eso también está bien, eso no está mal. Bien. Manuel Antonio, me gusta mucho el break even, ya que es muy cierto. Eso te da una tranquilidad inmensa. Bien, a eso es lo que yo me refiero. Por ejemplo, les voy a poner una situación de cuando yo no pongo break even a cuando sí lo pongo. Bien, les voy a dar una explicación. ¿Cuándo no pongo yo el break-even? ¿Cuándo no muevo yo el stop? Bueno, supongamos que son las 8 de la mañana, son las 7 y 50, y estoy esperando una venta. Vamos a suponer, simplemente para suponer. Pam, 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 pam. ¡Pum! Le metí la venta a las 8, causando la nueva vela japonesa, le metí la venta. ¡Pum! Y satisfactoriamente, señores, el mercado empezó a bajar, súper bello, llevaba 20 pips, ¿bien? Ya yo sé que yo opero hasta las 12 de la mañana, 1 de la tarde aproximadamente, yo tengo operación abierta. Yo allí no remuevo el stop, porque todavía tengo horario en que esa operación se pueda devolver, pueda respetar nuevamente el punto de entrada y puedo bajar. ¿Vieron? Que eso es dependiendo de todo, del horario, de la estructura, de todo lo que esté formando. Yo allí no le remuevo el stop, yo la dejo correr, fúquete. Contrario aparte, de que yo tengo una operación que metí a las 8 de la mañana. Se hicieron las 9 de la operación y empieza a bajar. Pero no mucho, pues. Después se hicieron las 10. Oye, lleva 14 pips en positivo. Se hicieron las 11. Sigue bajando, pero no tan como yo quisiera. Y lleva 20 pips en positivo. Y ya yo sé que yo voy a cerrar la operación a las 12 o a la 1, porque ya yo no le veo mayor volatilidad. ¿Qué hago yo? Aquí yo remuevo el stop. Aquí yo le hago el break-even, ¿bien? Yo digo, no, si se devuelve, de repente, poquito y listo. Y si bajo un poquito más, bueno, le echamos un poquito más de beneficio, pues. ¿Quién dijo que no? Vieron que todo es dependiendo, o sea, todo conjuga, muchachos, todo conjuga. O sea, tengo que estar pendiente de esto, con esto, para ver si yo le hago esto, se va a crecer un poquito más, no, me voy a cuidar aquí. O dime tú si, por ejemplo, tienes una reunión o tienes un compromiso y tienes que ir a algún lado. Oye, también tú tienes que decir, no, yo le remuevo el break-even, lo dejo aquí y voy a llevar a los niños al colegio, supongamos. Bien, eso también puede pasar. Por eso es que les digo, una cosa con otra cosa vas aplicando. Norman Pérez, profe, casi siempre aplico trailing stop, dominando cada vez más esa parte. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que ir paso a paso, solo van a ir dominando paso a paso, ¿bien? Derby Carolina, sí, profesor, yo algunas veces en las noches y madrugadas hay una oportunidad de entrada, demasiado. Estoy viendo mucho eso, que realmente está pasando mucho por culpa de las fundamentales que hay en las mañanas. Auger Montes, en lo personal, solo hago break-even cuando no puedo hacerle seguimiento, cuando justamente lo que acababa de hablar ahorita. Auger, muy bien. Oswaldo David, no las metí, pero desde que explicó la vez pasada lo bueno de aplicar el break-even, cuando uno va ganando, es súper bueno. Lo he aplicado. Muy bien, Osvaldo. Felicitaciones por eso, hermano. Creo que sí. Andrés Acosta me dice, break-even es lo mejor para la tranquilidad. No lo hice en esa operación, pero sí en muchas me han ayudado a estar tranquilo. Sí, de verdad que uno se siente muy tranquilo. Uno se siente muy tranquilo. Y dígame usted, si es una operación que tú tenías mucho tiempo esperando que cumpliera, que le estás haciendo un seguimiento, oye, te sientes como más tranquilo todavía. Ariadna Orihuela, causa, por ejemplo, yo me guío de mi intuición. Por ejemplo, tenía que entrar en el EUR, pero prefería aguantar hasta la mañana y perdí. Bueno, pero es que también eso es bueno. O sea, todos tenemos también una intuición, ¿verdad? De saber cuándo entrar, de saber cuándo perder. Pero tú eres quien te conoce. O sea, tú misma te conoces. Yo no te conozco. ¿Cómo eres tú? Tú misma te conoces lo que te funciona y lo que no te funciona. ¿Qué es lo importante? Que usted vaya anotando.
Esto hoy no me funcionó. Y después de 10 veces que hiciste lo mismo, tú buscas la efectividad de qué te funcionó más. Bien, eso es lo que tienen que ir haciendo, muchachos. Bien, ah, viste, si fueron $2.33. Entonces, tú lo que hiciste fue el trailing stop, tú no hiciste breaking, bien, tú fuiste bajando el stop a través de la medida del tiempo. Bien, entonces, saludos a Griselda que se conectó súper tarde, pero bueno. Tranquila, no te preocupes, ahí está la clase grabada. Cecilia me dice, destácate con unas entradas para ver si conseguimos unos 100 pies para mañana. No, 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 ya no va a dar tiempo, ya no va a dar tiempo ya. La idea es que hagamos unos análisis y a la siguiente clase busquemos lo positivo y lo negativo de ese análisis que ya hicimos para el aprendizaje, muchachos, que es lo más importante que estamos buscando nosotros, ¿bien? Nuestro aprendizaje, nuestro aprendizaje, ¿bien? Así que para mañana volvemos a analizar para que tengan operaciones para el viernes. Así que, muchachos, totalmente agradecido con cada uno de ustedes. Seguimos avanzando, seguimos educando. Educación 100%, yo me enfoco mucho en la educación, 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 educación. Así que los voy a fastidiar. Así que me despido ustedes, muchachos, deseándoles que tengan muy, pero muy buenas noches, que tengan una excelente cena. Y como siempre les digo, chicos, bendiciones.